¿Me escuchan? ¿Me escuchan ahí más fuerte? ¿Mejor? ¿Cómo están? Rubén, ¿cómo estás? La gente que esté, se haya unido. Ahí le sube un poquito más el volumen a la música. No sé si se escucha bien o no. ¿Les queda cómodo este sonido? ¿O no? Bueno, vamos a dar una vueltita al mercado, a ver cómo estuvo todo hoy. Hoy gran parte verde, no sé si a ustedes les pasó lo mismo, pero fue bastante bien asumida, bastante bien tomado el mercado la asunción de bien. Así que vamos a ver en CDRs, salimos un poquito del mercado local, a ver si hay alguna... suena a fiesta clandestina la música, chiste de a ver, lo saco, no sé, queda muy de fondo. Ahí está. Pónganse alguna musiquita de fondo, pongan el café o los pochoclos. Vamos a dar una vueltita. Ahí lo saqué. Así que bueno, vamos a comenzar. Licitaciones, el tema de hoy, les voy a pasar a comentar cómo estuvo, hay una parte del mercado que está bueno que también vayan conociendo, que no es solamente compra y venta de acciones, que es lo que siempre les planteo, también surgen otras situaciones que también uno como asesor se ocupa y les puede interesar o no, así que quiero habilitar también esta cosita de decir, bueno, hoy pasó esto. Ah, bueno, dale, dejo la música. Pensé que se escuchaba mal. O viste que se escucha como si fuera retumbe de sonido. Ahí está. Dale. Así que, bueno, les voy a pasar a mostrar. Hoy se hicieron una serie de licitaciones. Pero es que ya estoy buscando la imagen. Bien, vamos a arrancar con este. En este caso, Crédito Directo S.A. es el emisor, obligaciones negociables, valor nominal ofrecido 100 millones de pesos, ampliable hasta 150 millones, un plazo a 12 meses, tasa de interés Badlar más un margen a licitar, obviamente en la primaria. La amortización 25% a los 6 meses, 25 a los 9 y 50 al vencimiento. Colocadores, en este caso estuve con Balance. También trabajo con NADCAP. El día de hoy fue la difusión. La de subasta es el 25 y la emisión el 27. Monto mínimo de suscripción 1000 y múltiplos del mismo. Así que hoy en pesos lo que se ofreció es, se está ofreciendo a 12 meses sin ningún tipo de garantía, solamente respaldado en este caso por crédito directo. 100 millones de pesos hasta 150 a 12 meses con tasa Badlar más un margen que andará en los 3% más o menos. Así que por ahora esta pequeña parte. También tuvimos, hoy estuve con la licitación de Ricardo Venturino,
En este caso es una obligación negociable PYME, CNB garantizada, si en este caso está garantizado por una sociedad de riesgo, la cual la respalda al mismo por 120 millones de pesos, 18 meses, también Badlar con un margen, más o menos andará el 3-4% de margen. El pago de interés es trimestral y la amortización es 33% a los 6 meses, 33 a los 12 y el 34 al vencimiento. Entidades de garantía, 100% garantizado por las entidades de garantía. Por lo general, hoy en día son las sociedades de garantía recíproca. Bueno, a ver, acá. La parte de riesgo del Banco Mariva, BST y Superbill. Los colocadores Balance y el Banco Mariva. Subastas el 22 de enero y la suscripción mínimo de 1.000 y múltiplos del mismo. Así que en este caso tenemos 18 meses, amortización 33% cada 6 meses, pago trimestral de interés y al vencimiento, perdón, paga trimestralmente intereses, ¿sí? O sea que un mes cobran interés, el otro cobra capital con interés, el otro trimestre cobran el interés, el otro trimestre cobran capital interés. Y por último, Petroquímica, Comodoro Rivadavia, obligaciones negociables. En este caso hay dos instancias diferentes. Hay una parte de canje que se tiene que hacer, que lo que es importante rescatar acá es a 24 meses en dólares, todo esto en dólares, ¿eh? 24 meses a un 9% de tasa de interés anual, pago de interés trimestral y amortización al vencimiento. Y una nueva oferta pública también con el mismo esquema. Sí, tanto el canje como la nueva oferta con el mismo esquema, ¿sí? Así que estas son las nuevas oportunidades o ofertas que salieron a licitarse entre ayer y hoy. Así que bueno, eso por un lado. Vamos a ir a darle una vuelta al mercadito, a ver qué pasó. ¿Qué más? Bueno, cotizaciones. Acá. A ver, CDRs. ¿Dónde estás? Bueno, vamos a empezar a ordenar de los ganadores a perdedores. Netflix, ayer estaba en el aftermarket de 17 arriba, creo que era. BlackBerry sigue subiendo. ¿Alguna noticia de BlackBerry? ¿Algo que haya pasado con BlackBerry? ¿Alguna info tiene alguien? Alibaba recuperó fuerte. Google también. Harmony también el oro. Baidu sube un 5, Snap 4, Amazon 4. Leticia, ¿cómo estás? Bien, feliz año. Claro, nunca te había visto en el chat. Hoy me jugué por Harmony. Muy bien. ¿Hoy entraste? ¿Quedaste arriba o abajo en ganancia? ¿O en cero? Entraste justo. Viste que a veces uno entra y justo entró en una cotización muy alta y el mercado sale un cachitín más abajo. Bueno, Snapchat sigue subiendo, Amazon. Sí, que sería. Tenemos JD, Twitter, Microsoft, Oracle, Telefónica, Brasil,
Creo que nunca tuvo este volumen, como hoy. Apple recuperó, Nvidia subió, Arco Dorado, Visa, voy a aprovechar con Visa. Gol, o sea, el oro viene todo arriba. Acá está. Yamana, Facebook, McDonald's, Vista, o sea, todos los sectores subieron. Tesla, que sigue siendo una fiesta. Qué loco lo de Tesla. Amgem también, Despegar, Coca-Cola, Nokia, Nike, TripAdvisor. Vamos a poner todo. No, está bien. Bien. El oro tendría que empezar a tomar más fuerza, así que en alguna situación. ¿Algún momento del vivo que vos elijas, el cambio de presidente de Estados Unidos influye en la bolsa americana? Sí, sí, influye porque siempre antes de que asuma un presidente, el mercado cae. Cuando asume, empieza a ponerse en verde. Más que nada por especulación, ¿viste? Siempre el mercado va a asumir al nuevo presidente en una situación de democracia. Como una buena situación al mercado, porque es un reflejo de lo que quiere la gente. Acá fueron cambio de gobierno y no hubo grandes locuras, ¿viste? A ver. Pero no, siempre es apenas se hace el cambio, uno o dos meses antes la bolsa cae, cuando asume el presidente o gana uno de esos, recupera, y después cuando asume explota. Es así siempre. ¿Por qué? Por un tema de especulación, un tema de que se aprovecha de la gente que no tiene experiencia. Y hay muchos de YouTube que decían que había que hacer estrategias cruzadas de compra y venta con pubs y no sé qué para estar cubierto. No pasó nada. Lo peor ya, lo peor que fue marzo, eso fue lo peor. Algo así es fuerte. Esto es lo que pasó en noviembre y todo eso, impactó más en Twitter de Trump que lo que pasó realmente en el mercado. Creo que me equivoco. A ver, sigue Tesla, Amgen, Qualcomm, Despegar, American Express, Nokia, Nike, Disney subió, Boeing, Intel nada, no tuvo mucho empuje, cuidado. Los que están... A ver, ¿quiénes cayeron? Porque ya, o sea, después de lo que fue la fiesta de hoy, las que se movieron de acá para abajo, hay que estar atento. Porque este empuje del 0,4 es la suba del CCL, ¿sí? Más o menos. Hoy el CCL se movió esto más o menos. Así que cuidado con Globan, que está ahí. Intel también. Walmart también. Voy a separarme de Walmart. Boeing. La vela de Netflix de hoy fue una locura. No tiene sentido ni analizarlo. Como sube, puede caer de nuevo. Ese es el problema. Cuando no hay simetría en situaciones, prefiero verlo afuera. Johnson apenas se movió. Podemos verla. Que no es de mi agrado. En pérdida tenemos Honda, Deer, Brasil abajo. Mercado brasileño está abajo hoy. Pfizer, General Electric, vamos a agregarla. Bradesco, o sea, todo Brasil abajo. Brer, Cerdó, o sea, todo lo que es mercado brasileño en rojo. Cuidado con eso. Pero eso a mí no me trae el mercado brasileño, es un mercado muy diferente a la bolsa en sí. Es
hace referencia a los mercados brasileños por lo que sucede en Brasil, no lo que más sucede o los negocios que tiene en el exterior. BBI y los emprendimientos que lleva adelante ese país, que además cotizan en bolsa, son empresas sólidas que trabajan muy fuerte en el país de origen. ¿Me explico? Más allá de que a veces tengan unidades de negocio grandes o fuertes en el exterior, son empresas fuertes que impactan en el mercado de origen. Chevron Alabasca. Claro, todo lo que sea energía renovable, HD subió. Qué lástima este CDR que no tengo volumen. Viendo Walmart, lo puse, sí. Acá tengo cuatro. Disney ya lo vi. Coca-Cola que no quiere. Qualcomm está en máximos. Vista. Me estoy anotando. Porque si uno se hace el hábito de anotar todos los días lo que uno ve, empieza a encontrar simetría en cuanto a lo que uno va analizando, ¿sí? Entonces vos vas a decir, uy, mira, yo justo ayer vi una oportunidad con, bueno, acá no está coincidiendo prácticamente ninguno, pero a veces dice, uy, mira, justo está coincidiendo este con este, que lo vengo siguiendo, entonces puede existir alguna oportunidad y es más fácil seguir el mercado. Esta es otra forma, uno de aprender y de sentir el mercado, ¿sí? Entonces yo ayer había visto American Express, Facebook, Visa, Apple y Netflix. La única que me gustó fue Visa, que aproveché hoy. Y después tuve Walmart. Hoy tengo Walmart, Boeing, General Electric, Johnson & Johnson y Vista. Porque uno dice, bueno, ¿por qué elijo estos? Que hay algunos que están en rojo. Bueno, puede haber sido por diferentes cuestiones el rojo, por una cuestión de mercado. Walmart capaz que está comprimiendo un triángulo que puede terminar rompiendo. Hay que analizarlo, ¿sí? Así que vamos a aprovechar a analizar estos ciclos. ¿Alguna pregunta, alumnos? A ver si la veo. ¿Alguna pregunta, algo? Antes que me ponga a analizar. Díganme, maestro sensei. Bueno, vamos a Walmart, 22%, 3-3 ganadores, 1 perdedor. Ideas móviles de 3 y de 23. Walmart, 22% de ganancia, 3-3 ganadores, 1 perdedor. Medias móviles de 3 y de 23. Y respecto al RSI en 4 días, tenemos 5-3 ganadores, 1 perdedor, con 13% de ganancia. Vamos al gráfico. Bueno, a ver, teníamos 3, 23, 4. A ver en qué situación está. Bien, venía el activo en tendencia, lo siguió respetando,
cayó y te presentó este velón verde. No me parece asimétrico. A veces esto después lleva a esto, que está bueno. Llegó a cotizar los 153 y ahora están 145, lo cual son $8 para seguir subiendo, que representarían un 7% para que recupere. No me parece una mala oportunidad para aprovechar el consumo con el comercio electrónico y todo lo que comercializan va a seguir. El tema es que es un 7% hasta el máximo histórico. Ese es el problema. O sea, si uno quiere jugar en corto y aprovechar hasta que trate de ir a buscar el máximo, no hay problema. El RSI está en los 48. Acaba de dar señal de compra. Bastante bien. Mira, acá dio señal de compra. Y acá dio señal de venta. Bien, dentro del plano lateral. Comprar acá. Y vender acá. A ver. Bueno. Si uno quiere entrar, ya más o menos en los 146 con 100, en los 147 las medias móviles se van a encontrar para dar señal de compra. Perdón, RSI en los 48. El volumen se mantiene y las medias móviles dieron señal de venta ayer. Si uno quiere entrar, por arriba de los 147 se vuelve a incorporar el canal. Sigue esta tendencia que habíamos armado, canal no, perdón. Y si uno ya está dentro, 5% de stop loss. Sí, 5% de stop loss, porque acá puedo armar otra figura, ¿verdad? Con zona de piso. Piso, que ya lo había armado antes. Pero lo tomaría hasta ahí. Yo preferiría un 5% directamente. Pero si uno va a entrar a jugar, tenga en cuenta que tiene un margen de 7% para llegar hasta acá. Así que, atenti, comisión del 1,5% entre compra y venta, hay que estar ahí pegadito. Sí. Porque el 7% acá es bruto, cuando le saquen las comisiones, que la mayoría de tener el 1,5%, se le va a comprimir la ganancia. ¿Sí? Soy hipernova en esto. Ayer estaba por suscribir a un fondo común de inversión en dólares, pero había rendimientos negativos. El fondo era Galileo Income. ¿Recomendás? Perdón que no tiene que ver con CEDAS. Leticia, te vas a comentar. Respecto de los fondos, si vos vas al día viernes del vivo, dice análisis de fondos comunes de inversión. Ahí explico cómo cómo analizo fondos comunes de inversión, qué tengo en cuenta, dónde analizarlo, la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión, la información que te proporciona, ver la evolución en el año, de manera simplificada, ¿sí? Que te puede servir. Ponelo por buscarlo el día viernes que hice el vivo y lo expliqué en vivo, o si no después mandame un mail. Que te mando el link, o si alguno de los chicos, alma caritativa, y se lo manda. Bueno, dale. Brian, ¿cómo estás? ¿Bien? Gabriel, ¿cómo andás? Baba y Twitter. Twitter no la tengo analizada. No tengo backtesting todavía. Prometí que le iba a hacer el fit, no lo hice. Quiero hacerlo este fin. Y Baba. Vemos a ver si lo llegamos a ver. Pero como estaba en tal caída, no le vi camino por ahora, ¿viste? Bueno, ya analizamos esa. Vamos con Coin. Boeing. 21% de ganancia, 3 ganadores, 1 perdedor, media móvil de 4.56. Respecto al RSI, lo tenemos en 2 días con
11 3 ganadores y 3 perdedores con un 38% de ganancia. 4, 56, 2. Cuatro, 56, 4, 2, 50. Bueno, mira, qué justito. Bueno, había estado armado esta figura de triángulo. Y miren cómo lo viene respetando, que lo empezó a romper al alza. ¿Ven? Qué lindo esto. Son esas premisas que hace el análisis técnico que lo respeta. Después a veces uno termina ganando o perdiendo. Yo también pierdo. No lo voy a negar. Más, en cierto momento lo entiendo. Pero acá ven que se cumplió bien la premisa. Venía acumulando acá y rompió acá. El tema es que hay que tener cuidado con esta vela roja, porque a veces esto mismo parece ser un empuje que como hasta ahí llega y después cae. ¿Cómo te das cuenta de eso? Porque abajo no tiene la... ¿Ven que acá tiene el palito abajo? El palito abajo quiere decir que el activo empujó hasta ahí. ¿Sí? Abrió acá arriba, cerró acá, que por eso se arma esta vela roja. Y después las puntitas que aparecen son las cotizaciones en donde empujó el activo. Ahora, si uno ve este, no sé si se puede poner más zoom, no. Para abajo no hubo más, pero sí hubo empuje para arriba. ¿Sí? Entonces a veces uno dice, bueno, hasta acá empuja el activo. De acá parece que no vieron. Así que yo tendría cuidado con esto. El RSI disparó la señal de compra ya en el día de ayer. Está en los 75 puntos. El volumen viene decayendo acá. Bien. Lo cual no es positivo para esta suba. Y tiene una vela roja al cierre. Por el momento no dio señal de venta. Ven que acá las medias móviles optimizadas dieron señal de compra acá. Por el momento no dieron señal de venta. Pero si vamos al RSI, ven que está acá. Sí. Directamente ven que se anticipa la señal de compra acá. Sí. Así que en RSI, como siempre digo, anticipa las oportunidades. Pero también da, puede dar otras señales perdedoras. Pero es bastante optimizado el RSI en esta situación. Así que en caso de que querer entrar, necesitaría una vela verde firme que empiece a confirmar la suba. Sí. Por arriba de los 217 dólares yo aprovecharía. Que empieza a recuperar volumen, a mantener por arriba de los 11 millones, 12 millones, sí. Acá lo va achicando, ¿eh? Acá arriba. 9 millones, 11. Se viene achicando el volumen. Si voy para allá, ¿ven? Que vuelvo al día de hoy. Lo cual no termina de confirmar fuerza para que suba. Así que aprovecharía para entrar por arriba de los 217. Y después aprovecharía para entrar por arriba de los 217. Sí. Y con una vela verde. Que recupere volumen. Sí. Leticia, muchas gracias. No, de nada, Leticia. Gabriel, ¿apareció Jackman? Sí, apareció. ¿Dónde estaba? Me comentaron que apareció. Ser. Ah, ¿qué haces, Ser? ¿Cómo andas? Me olvidé de responderte. Hoy te escribo, que estábamos charlando y como tenemos audios largos, me olvidé. Hoy te escribo. Qué grande, Sergio. Bueno. Vamos a seguir ahora con... Acá. JNJ, Johnson & Johnson.
Tenemos un 7% de ganancia, 2, 3 ganadores y 1 perdedor. Me da móviles de 7 y 21. Y respecto al RSI, tenemos en 7 días 2, 3 ganadores, 0 perdedores, con un 10%. Uno acá analizándolo más objetivamente, las medias móviles tienen muy pocos trades, muy poco margen de ganancia, y el RSI más optimizado o el mejor es de 7 días, suele replicar el movimiento del activo, así que es un activo a largo plazo este. Y ahora les voy a explicar por qué. Con un 10% de ganancia, o sea, prácticamente las medias móviles y el RSI están en el mismo camino. 7.21, 100. Siete, 21, 7. Bueno, guarda que es una vela roja al cierre. Cerró la baja, máximo histórico. Cuidado el que está en esto. Vean que, ven el movimiento que tiene cuando ya el RSI tiene más de 4 días, de 4 días para arriba, ven que replica el movimiento. ¿Ven? Como se mueve igual. Cuando es más de 5 días, va a moverse igual. Entonces, si ustedes ven que un RSI da rendimientos a tantos largos días, es un activo a largo plazo. ¿Sí? Pero bueno. Con todo este tema de la pandemia, vacunas, Johnson & Johnson estuvo bastante metido, por eso la volatilidad que tiene. El RSI está arriba de los 70 puntos, está en los 73. El volumen se mantiene, más allá de que se incrementó respecto a las anteriores ruedas de fin de año. Acá. Y las medias móviles ven que dio señal de compra acá. Por el momento no dio señal de venta, pero el RSI ven que dio señal de compra acá. Y después la media móvil la confirmó acá, dio señal de venta acá y después volvió a dar señal de compra acá. Y el RSI solamente acá. ¿Ven? Así que de entrada yo no recomendaría entrar en este tipo de activo por la cotización que está teniendo acá arriba. Preferiría verlo afuera. Hay otras mejores oportunidades. Y si uno ya está dentro, tratar de que, bueno, ya vino ganando toda esta parte, o sí, vino ganando toda esta parte, lo sumo que haya entrado acá, sí, entró acá también, sigue ganando. Tratar de que los 155,26 o 155,50 para buscar número redondo, vas a hacer un piso, sí. Que el techo se convierta en piso. Y entrar directamente no lo recomendaría. Acabo de publicar este video en vivo en el grupo de Facebook de Solo Sears. Ah, gracias, Sergio. Dale, chicos, los que estén acá conectados, no sé cuántos somos. Hay un grupo de Facebook excelente que se llama Solo Cedears, ¿sí? En donde ahí compartimos información de mercado. Todo lo relacionado, muy lindo grupo que creció buenísimo. Yo le doy una mano acá a Sergio, que es el dueño del grupo, y es muy lindo. Sí, está muy, muy, muy bueno el grupo, muy bien organizado, y mucha buena onda e información. Así que, nada, los que se quieran sumar al grupo, bienvenidos. Así que lo recomiendo completamente el grupo de Facebook. Sí, solo CDR. A ver. Johnson & Johnson no. Dale, unite, Leticia. Unite. Que te sumás y automáticamente te agrega. Si respondes todas las preguntas. Y está muy bueno. Y Sergio es una excelente persona. Así que cualquier problema que tenés, le escribís a él o le escribís a mí, que yo le doy la mano.
Que no hay problema, sí. Llegaste tarde, Ariel. No sabes la oportunidad que te perdiste. No, mentira. Sheldon Electric. Sheldon Electric, a ver. Tenemos 71% de ganancia, dos trades ganadores, nada más, con medias móviles de 12 y de 47. Y respecto al RSI en 2 días, tenemos 8 trades ganadores y 3 perdedores con un 41%. Acá, recuerda que todo es backtesting, utilizando las últimas 150 ruedas de mercado con el programa MetaStop. Lo cual, en este caso, pueden ver en General Electric las medias móviles rinden mejor que el RSI, porque el activo está en tendencia, por la información que nos dan los últimos 50 días. Así que vamos a verlo, 2.47.2. 47. Bien, o sea, el activo, como pueden ver acá, esto ya es info vieja, no nos sirve. El activo está en tendencia. ¿Ven? Ya tocó tres puntas. Lo cual, si bien más allá que tuvo retrocesos, es un activo que sigue en camino. Habíamos marcado un piso que lo sigue respetando y viene subiendo. El RSI está apuntando hacia abajo en los 37 puntos. El volumen se mantiene, pero ven que va decreciendo de a poquito. No tiene estos volúmenes que venían teniendo. Se ha hecho un poco más. Y la media móvil tiene un señal de compra acá, el 1 de noviembre. Pero miren acá el RSI, que claro que fue para dar señal de compra, ¿sí? Se anticipa. Si uno quiere ingresar, el activo tiene un camino para recuperar todavía hasta los 13 dólares. Y están los 11,40, lo cual nos queda $1,20 para que siga recuperando, representa un 10%, si no me equivoco. Casi un 10%, un poquito menos, un 9, más o menos. Si tiene una vela verde y recupera volumen por arriba de los, sí, arriba de los 65 millones de dólares, yo aprovecharía. No veo ninguna cuestión negativa de General Electric, si alguno sepa que esté cayendo su cotización. No hay nada particular. Así que yo entraría en una vela verde por los 11,60 y sí, 11,70, que mantenga el volumen por arriba de los sí, 65 millones. Dije recién más o menos de los 70 millones. Sí, para arriba de los 70 millones, por lo menos. Una vela verde, recupere volumen y si uno ya está dentro, 5% de stop loss o directamente en este piso de los 10,48. Sí. ¿Cuál es el link de solo CDRs? El link de solo CDRs es solo CDRs, solo espacio CDRs, y te tiene que aparecer. Es el único grupo que se llama así, solo CDRs. Si no, de última, después Ariel, mandame un mail
O escríbeme por WhatsApp. Así te mando el link para del grupo de Facebook. ¿Sí? Si no lo encuentran, únanse al grupo mío del canal de YouTube y después me escriben por ahí. Sí, esperen que eso sí lo tengo mano. El tema es que buscar ahora el grupo de Facebook y entrar, loguearme en Facebook y todo eso me va a llevar un rato, no lo quiero atrasar esto. Sí, pero si después me lo mandan me lo piden por WhatsApp o por Telegram, se los mando sin problema. Sí, así no perdemos. Les mando el grupo de WhatsApp, que lo tengo acá. Ah, Sergio, si tenés el link del grupo de Facebook, pégalo acá, Sergio, si lo tenés, por favor. Mejor, buenísimo. Y vamos a ir a ver. La última. Vista. Vista, la venía siguiendo de cerca. Estaba armando una figura que me interesaba. En vista tenemos lo siguiente: 22% de ganancia, 3 trades solamente, con medias móviles de 12 y de 27. Y respecto al RSI, en 12 días tenemos un solo trade, 29% de ganancia, 2,27,12. Dos, 27, 12. Bien, ven que está replicando el movimiento del activo. Sí. Así que el RSI está acá en 258 puntos. El volumen, no hubo grandes cambios. Las medias móviles habían dado señal de compra acá. Por el momento no dio señal de venta. Sí. Acá no, por ser tan largo el RSI de tantos días no da señal de compra. Acá sí ven. Acá lo dio y no fue la mejor opción. ¿Ven? Acá no estuvo tan optimizado. Porque después volvió a caer, siguió cayendo, no cayó tanto. Así que en este caso el RSI no lo tendría tan en cuenta. Sí, suelen armar bastantes figuras, como ven acá. Tenemos un piso que fue techo, techo. Techo acá, techo acá. Y después tenemos también techo acá, techo acá, techo acá. Y esta figura de cono, triángulo, perdón, que venía acá, tocó esa punta, tocó esta punta, tocó esta punta, tocó esta punta y venía armándolo, lo cual rompió al alza, pero no está encontrando volumen como para poder romper ese techo. Sí. Porque cuando tiene una zona de resistencia, que en este caso es de los 2,91, tiene que haber un volumen considerable para que lo rompa y pueda romper esta tendencia lateral que viene teniendo desde el 24 de noviembre y no lo está encontrando. Sí. Así que si uno quiere entrar, haría una posición en los 2,90. Si veo que empieza a romper por arriba de los 2,90, los 2,95 más o menos, 2,95, reforzaría posición ahí. Sí. Y si uno ya está dentro, 5% de stop loss o directamente acá al piso en los 2,57. Sí. Tesla, Cristian, ¿cómo estás? Tesla, por favor, estar. Ah, sí, quería analizar Tesla. Voy a analizar Tesla. Analizo Tesla y cerramos el análisis de esto por hoy. Mañana vamos a seguir analizando otras cositas. Voy a ver si hay algo nuevo.
Tesla, 223% de ganancia, 2-3 ganadores, 0 perdedores, medias móviles de 10 y 21. Y respecto al RSI en 2 días tenemos 10-3 ganadores, 1 perdedor, 319% de ganancia, ¿sí? 10-21-2. Yes. 21. Vamos a ver si encontramos acá, si se encuentran algunas puntas. O sea, depende de la. En estos casos, la periodicidad va a depender de lo que uno quiera hacer. Si uno lo toca en largo plazo, el activo está en tendencia. ¿Ven? Toca puntas. ¿Ven? El activo está en tendencia. Ahora uno lo puede comprimir acá. Entonces está tocando esta punta, esta punta, esta punta y esta punta. Entonces es subjetivo. Lo que sí uno puede ver que se empieza a aplanar la curva de crecimiento del activo o de suba de cotización, como uno quiera decirlo. Esto es más vertical y esto se aplana un poco más. Pues la curva se está aplanando de suba el activo. No me parece que está en una situación de lateralizar, pero sí está en un plano de decir, bueno, no está encontrando el volumen tampoco como para poder seguir subiendo. ¿Ven? No es lo mismo el volumen que hay acá, 64 millones, 71 millones, ven acá. 61, 74, el que está teniendo acá. Está teniendo la mitad de volumen, lo cual no es una buena señal. Por lo general suelen comprimir estos y después rompen de nuevo a la alza. ¿Sí? Ven, acá pasó algo parecido en esta zona. En esta zona. Si uno ve acá, ven, sube, empuja una vela roja, cierra la baja, lateraliza, rompe de nuevo. Con una vela verde bien fuerte, rompe para arriba. Empuja con una vela roja, o sea, abre al alza, cierra la baja, cae. Y acá lateralizó bastante tiempo. ¿Sí? Acá lo que despegó fue una vela roja, que cerró la baja, después una linda vela verde y después el activo subió. O sea que lo que yo estoy planteando acá es que para que vuelva a romper al alza le está faltando una vela verde fuerte y que vuelva a buscar nuevos máximos de este modo. Si no, no va a encontrar fuerza como para seguir subiendo. Sí. El RSI están los 70 puntos, apenitas por arriba de el 70 con 60, 70.6. El volumen viene decreciendo. Ese es el problema. Como pasó acá, ¿ven? Cuando acá se movió, ¿ven? Cuando se mueve el activo, volumen. Cuando lateraliza, nada. Y cuando vuelve a subir, recupera de poco volumen. Recupera hasta que después viene lateralizando. Empujó hasta acá, ¿ven? Y después el volumen cayó. Así que, y las medias móviles dieron señal de compra acá. El RSI lo dio acá. Como pueden ver abajo. Así que, si uno quiere entrar, esperaría una vela verde bien fuerte. Y me colocaría ahí. Más que nada por el hecho de que parece que seguía más por volumen y por las noticias que por otra cosa. Entré el 11 y empezó a lateralizar. Estoy para el corto. Y con el balance de 27, ¿qué opinas? No sé cómo están con el. No presenta por ahora super balances.
es más proyección lo que cotiza en la bolsa que el balance en sí. No descubrí grandes noticias del balance, o me equivoco capaz, pero no. Imagínate que hizo un split ya y pasó de cotizar 74 a 8,50. Multiplicó por 10 su cotización, ¿me entendés? Cristian, entonces, ¿el balance va a estar por 10 en el último año? No creo. ¿Me explico? Entonces es más la especulación de la gente que otra cosa. Lo único que sí es, si la gente dice que es un mal balance, es un mal balance. Ahora, explicar, uno, entender las normas internacionales y todo eso. Yo cuando di el examen en la bolsa, tuve que estudiar normativa internacional, lo que son las normas contables internacionales, las NIC, y es un quilombo diferente presentar acá. Sí, creo que lo charlé ayer con los chicos, con todos los que estaban, de presentar balance ajustado por inflación. Ellos no tienen inflación. Entonces, va a depender de lo que la gente considere o el mercado lo que informe si es un buen o un mal balance. ¿Me explico, Cristian, más o menos? Así que bueno, eso es todo lo que analizamos por hoy. ¿Hay algo que quieran charlar, preguntar, algo? YPF, antes que me olvide, se hizo el cierre de canje temprano, lo que se suele decir, ingresar temprano, y ahora está el canje tardío, sí, que es posterior a la fecha de ingreso que habían puesto como ingreso temprano, lo cual daba ciertas oportunidades, pero no sé, me metería en otros temas que no están tan buenos. Con el Twitter de Elon despega, sí, obvio. No, de nada, Cristian. Así que ahora está el canje de YPF. Gabriel, ¿cómo andás? Lo tengo que analizar el finde, lo tengo anotado. Dale, sí, lo quiero mostrar. Es que tengo tantas cosas. O sea, ahora implementé esto porque me gustaba esto. Pero voy a hacer cuando tengo un rato más de tiempo antes de hacer el vivo, preparo todo. O sea, preparo los activos para analizar todo. Estos días vengo terminando re tarde con clientes. Porque después de que cierra el mercado, hay un montón de cosas administrativas, operativas, que pasan, principalmente por un tema de garantías, a notificar a clientes cuando hacen operaciones bursátiles, que hay que informar al cliente, cerrarlas y que quedan en cero, como se suele decir, o notificar de ingresos a canje de deudas que me lo terminan confirmando. Después de las 6 de la tarde tengo que mandar el mail para confirmarlo. Son varias cosas. Pero sí, lo quiero hacer, Rubén, lo voy a hacer. Gustavo, ¿cómo andás? Firme como un soldado, ¿eh? Así que nada. Por el momento, eso. Mañana veremos qué pasa. No creo que esté todo tan verde. No creo que esté todo tan verde como hoy, pero bueno, esperemos que siga las buenas noticias, ¿no? Del mercado internacional. Otra que pensaba también es que no sé,
pero hay películas de inversiones que estaría bueno que la veamos, ¿no? Que algunas, hay algunas otras películas que no las vi, que estaría bueno verlo. De última les voy explicando algunas cuestiones. La de Marcin Cole también está, la que actúa Brad Pitt, la operación en corto con las noticias hipotecarias. Esa película explica muy bien las oportunidades que da el análisis fundamental, ¿sí? Que no da el análisis técnico. El que actúa este chico Christian Bale es una película excelente, muy bien también cómo actúa, en donde ahí es donde uno puede entender el real funcionamiento y la utilidad del análisis fundamental. El análisis fundamental es invertir con información, con noticias y con análisis, que no se puede hacer en análisis técnico. El análisis técnico es gráficos, solamente gráficos, seguirlo por ahí y estar atento a eso. Pero el análisis fundamental lo que hicieron operaciones en corto, fue una gran oportunidad para ellos. Sí. Pero eso no te lo da ningún análisis técnico. El Leonardo DiCaprio, R. Fiestero, o sea, de Lobo Wall Street. Tengo un problema con la película esa de Lobo Wall Street porque te termina mostrando como que. Vieron que se termina como idolatrando ese personaje, pero primero que estafó gente y segundo que lo agarraron encima. Al doble salame, ¿no? Porque. Qué sé yo, estamos condecorando como un héroe o en fotos como que es un. Sos un re luchador, un tipo que se encargó de estafar gente, vendiéndoles cosas que no existían. Y nos deja a todos, incluido a nosotros, mal parados, porque vos también a veces uno ve algún video de YouTube o alguna de esas cosas como el mejor trader y lo esconden, ¿viste? O hay un, no me acuerdo qué canal vi, como que. No, entrevista al trader más famoso y nunca da la cara. ¿Cómo no va a dar? O sea, ¿qué estás? ¿En qué negocio estás que te ocultas tanto? ¿Verdad? Inversor, invierte y transparencia, eso es lo que tenemos que darle. Y la otra es el esquema Ponzi, la de Netflix, ¿no? Sí, no me acuerdo de cuál hablaba, que decían que era un esquema piramidal. No quiero decir cualquier cosa por si acaso. Pero sí hay un documental que habla de los esquemas Ponzi. No me acuerdo cuál era. ¿Qué empresa era? Que lo explicó muy bien. La gran estafa. Esa gran película. La 1, después las otras tres que hicieron la gran estafa, malísima. No, pero es. No entiendo, no entiendo esas cosas. Volviendo al tema. ¿Y qué estábamos hablando? No me acuerdo de qué estábamos hablando, no importa. Ya en 5 minutos. De Robert De Niro, no, no la vi. Ninguno sabe si se puede dar películas en YouTube y no te la bloquean ni nada, ¿no? Otra vez, YouTube. Había puesto una música. Pero esto, YouTube no me genera guita, sinceramente. Pues vieron que no soy un canal chico. Lo hago porque me gusta y está bueno. Me genera este intercambio que está piola. Pero me llegó un mensaje, me llegaron 4 mails a las 4 de la mañana. Vieron que la pantalla de los celulares directamente es una luz más, ¿no? Es una luz LED más. Me empezó a sonar el teléfono, 4 mensajes seguidos, parecía una llamada, 4 de la mañana. Era que me estaban reclamando un derecho de una canción de no sé quién carajo. Y tuve que. Me pegó un susto, hermano. Y hay una de Michael Douglas también de la bolsa. Sí, que actúa también Charlie Sheen. Muy buena esa. Pero esa es medio. Te explico una mandaneta para vender la empresa, ¿viste? Para vender una empresa que estaba cotizando en bolsa. Cuando antes operaba cara a cara, no por el. Lo bueno digital es que se evitaron ciertas transacciones que estaban ahí media raras. The Big Short, claro. Sí, esa es otra. Betting on Zero, no, no la vi esa. ¿Está buena?
La de Michael Douglas, sí, es. Creo que se llama Wall Street, de la película. Hicieron dos películas, la segunda malísima. Después hay otra serie que se llama Billions. Después, tipo, otra gente me preguntó. Venga, Netflix. Con el muchacho este que era asesor financiero. ¿La llama? Azor. No me acuerdo cómo se llama. Que es un asesor financiero que te termina escapando porque lo persigue el narcotráfico. También. ¿Vos sos eso? Billions, sí, esa. La buena. Me la recomendaron, pero no sé si está tan ligada a la realidad. Póngale me gusta, chicos, por favor, los que estén conectados, que me ayudan con el super algoritmo de YouTube. Cuevana. Sí, pero no sé si YouTube, por eso te deja. Lo que tengo entendido es Twitch. Ah, también estoy conectado a Twitch. Estoy acá en YouTube y en el otro. En Twitch. Creo que Twitch te deja ver con Amazon Prime. No tengo, pero. Está buena la idea, por lo menos que tuvo. Estudio de video. Esto de acá, dice. Margin Call, tal cual, la que actúa el muchacho de. ¿Cómo se llama? La película esta famosa. La serie famosa de Netflix. Del presidente. Que actúa el actor este que está. Kevin Spacey es. El que está. Ya no puede trabajar en ningún lado. Que tuvo denuncias por todos lados. Rogue Trader. La peli. No, no la vi esa. ¿En dónde está? ¿En Netflix? ¿En alguna de esas? Margin Call, sí, creo que es esa. Es más, creo que ayer la estaban dando por Cinecanal o alguno de esos, la vi en la pasada. ¿Cómo andas, Juan? No te saludes, perdóname, estamos charlando. Juan Gabriel, ¿todo bien? Sí, la de Kevin, The House of Cards, excelente serie, House of Cards, hasta que se va Kevin. Después de que se va Kevin, no sabieron. Supieron cómo darle un final. Una de Vito de los 80, ¿no? No tengo ninguna de Vito de los 80. Sí. Kevin Spacey, sí. El documental ese fue película. Que no podían pagar las hipotecas. Un tema que estoy en las hipotecas. Creo que no, no está en Netflix. Hay otra muy buena que se llama Money Monster, en relación a los falsos gurús de los medios. Hoy más gente que nunca. Mira vos. No sabía. Película. ¿De cine o está en Netflix? ¿O en Amazon? ¿O en Disney? ¿O en HBO? Las 600 plataformas que ya tenemos. El documental que dice Rubén se llama Inside Job. Ah, sí, me acuerdo. Que creo que lo hizo un muchacho que siempre hace documentales del mercado, de situaciones así históricas, que también había hecho del sector de la medicina, ¿no? Un documental también del sistema de salud de Estados Unidos. ¿Puede ser? House of Cards, sí, excelente serie. El actor de Ted. Ah, sí, ya me acuerdo cuál es. Pero no me. No, entonces me confundí
Porque también se hizo otros documentales de lo mismo. En fin. Bueno, 2 minutos más, muchacho, y cortamos. ¿Alguno aprovechó e invirtió en algún, entró en algún activo hoy? Rubén, ¿cómo andás? Son dos Rubén ahora, qué quilombo. Mentira. Rubén, ¿qué estoy analizando hoy? La única que me gustó fue General Electric. Qué chusmeado. De todas. Sí, Coca-Cola, pero Coca-Cola. El tema de Coca-Cola es este. El piso ya lo había armado hace varios días también, ¿viste? Había armado otro piso, Coca-Cola. No sé qué. O sea, hay que terminar de que deje de caer y empiece a tener una vela verde, ¿no? También estás en. El día que hagan un documental de Argentina va a tener 500 capítulos mínimos, muchísimas temporadas. Sí, tal cual. Hay una frase que es buenísima que dicen: vos te vas de acá 5 años, un año, el país es otra cosa. Ahora volvés en 10 años y es lo mismo. No sé si vender Intel, mañana balance. Y sabés que viene presentando balances Intel y no viene recuperando. Yo ahora cambié por temas de laburo, cambié la PC y me compré una AMD. Es 70 veces mejor y más barato que Intel. Es más, los nuevos procesadores que presentó Intel no tienen nada nuevo. Los i9 que presentó ahora, creo, en la CES 2021, no tienen nada nuevo e interesante como para comprar. Así que no creo que tenga grandes cambios, ¿viste? Ahí está la peli. Rogue Trader. Mira, la voy a chusmear. Te bajé acá con YouTube. Tengo problemas con el. Va, problemas no. A mí me interesa el copyright. No quiero que me lleguen mails a las 4 de la mañana. Y yo el celular que no prendió todo el día. Y no lo quiero pagar por si pasa a la noche algo. Espero que nunca pase, pero uno no quiere dejarlo pagado. Así que. Capaz que en Twitch puedo poner hoy. También transmito por ese lado, que funciona mejor que este. Bueno, chicos, hasta acá cortamos el stream, día vivo, no sé cómo se dice. Mañana volveremos a otro. Espero que les haya servido. Mañana veremos cómo amanece. Cómo termina el mercado. Gracias a todos los que están siempre del otro lado. Nos vemos mañana.